Bueno, hola a todos, gente. Soy Fede y estoy con el primer tutorial de este canal. Y va a ser para mostrarles cómo instalar el Modding Way 1.9 todo en uno, que es para el FIFA 15. Y nada, primero que nada se tienen que descargar los archivos que se los voy a dejar en la descripción. Una vez que los descarguen, los descomprimen. Van a ser estos 7 archivos. Cuando lo descomprimen les salen estos, los copian, los cortan mejor y los pegan en el directorio donde tienen instalado su FIFA. Le dan hacer esto, le dan que sí y se pone a copiar ahí. Una vez que los archivos se copian a nuestra carpeta de FIFA 15, nos dirigimos al archivo que se llama Modding Way Installer. Le dan ejecutar como administrador, clic derecho, ejecutar como administrador. Le dan install. Y se pone a instalar el mod. Este parche trae bastantes cosas porque pesa 2 GB. Así que debe tener un lote de cosas. Bueno, una vez instalado el mod ya queda casi listo el juego. La última cosa que tienen que hacer es dirigirse a FIFA 15 Modding Way Selector. Y acá donde dice Select Database, primero que nada le dan backup a la database que tienen. Y después ponen la 6.0 o la 6 Matrix. La 6 Matrix intenta copiar lo que tiene el FIFA 15 original en el tema de los stats de los jugadores y eso. Y esto es simplemente lo nuevo del parche. Recomiendo siempre usar el que no sea Matrix. Pero por ejemplo ahora estaba probando y mantuvo el Matrix, así que pueden usarlo si quieren. Y una vez seleccionado acá le dan Apply Database, le dan que sí y listo. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video.